Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. En la mañana de este lunes se realizó el lanzamiento del primer festival Icua San Blas 2022, que se realizará en el Icua ubicado sobre la calle Curupactú, casi General Artigas. En nombre de la Municipalidad de Encarnación, una gran alegría contar hoy con la presencia de tan ilustres visitantes que vienen no solamente vienen de un país amigo. También tenemos gente que nos visita desde Asunción, así que muy agradecida a todos por estar presentes hoy. Recibimos con mucha alegría en la Dirección de Cultura la primera visita del señor Víctor Espínola, que nos trajo una hermosa noticia, acompañado en esa primera oportunidad con la señora Yolanda, que nos comentaba, ¿verdad?, toda esta gran movida, no solamente artística, no solamente cultural, sino también esto que tiene que ver con la fe, ¿verdad? En este lugar, así como decía la compañera, icónico, nos dimos cuenta que el Icua cumplía 50 años en esa visita que hicimos la primera vez acá con el señor Víctor, y realmente la energía que se siente en este lugar es maravillosa. Agradecemos infinitamente al señor Armén, que con tanto amor hace varios años viene acompañando el crecimiento de este lugar. Se cuida con muchísimo amor todo lo que es este sector del Icua San Blas. Y bueno, en esta oportunidad, con dos regalos grandiosos para nuestra comunidad, para la ciudad de Encarnación, a lo que se suma esta gran movida artística y cultural que es el Festival del Icua San Blas, primera edición, en donde vamos a tener un escenario montado de primer nivel con artistas no solamente nacionales, sino internacionales. Y va a ser también la primera vez que nuestro compatriota, el señor Víctor Espínola, va a estar actuando aquí en Encarnación. Así que para nosotros es un lujo y realmente un honor contar hoy con la presencia de todas estas personas. Agradecerle también a los vecinos, a los integrantes de la comisión que están acompañando también todo el desarrollo de esta idea. Y bueno, en nombre de la Municipalidad de Encarnación, el agradecimiento profundo. Y bueno, seguimos trabajando. Invitarle a todos para que ese 2 de febrero, en esta gran serenata que va a ser en honor al santo patrono del Paraguay, San Blas, puedan venir a acompañarnos y vivir con mucha alegría esto que se está preparando con mucho amor, con mucha fe y con la presencia, como digo, de artistas de primer nivel. Con el eslogan Encarnación Armenia Unidos por San Blas, se realizará este festival donde estarán artistas nacionales, locales e invitados especiales para el próximo 2 de febrero.